Nuestra marcha hacia la patria de los rebeldes fue brutal. El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra contra aquellas tribus llenas de rencor. Roma trajo la paz, la riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas. Pero una rebelión terminó con esa paz. Ahora, al fin, nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión. La tierra del rey Osvaldo y su feroz pecado. Los exploradores dicen que se acerca deprisa una gran hueste bárbara. Si logran reunirse con este ejército, no habrá otra duda. York caerá. Por los dioses, esos bárbaros superan por 20 a 1. En una lucha justa sufriríamos graves bajas. No va a atacar. Su líder, el rey Osvaldo, y su hija Bóltica están entre ellos. Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarlos. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Estos gritones son honorables a su honor. No tienen honor. Son alimañas contra el poder de Roma. Merecen sufrir nuestra venganza. ¿Nuestra venganza? ¿O la tuya? Señor... ¡Basta! Acabaremos con esto, amigo. Y no arriesgaremos las vidas de hombres buenos innecesariamente. ¿Entendido, centurión? Entiendo, comandante. Muy bien. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Bóltica. Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí sangre. Tú capturarás a Osvaldo y Bóltica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto. Así que empezarás solo. Entendido, señor. Es un honor. Pequeño.